Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo cambio de agujas. Hoy con nosotros se sube al tren un joven muy joven. Ahora os lo va a explicar. Os va a explicar por qué es tan joven y por qué digo yo que es un joven muy joven. También es joven su conversión. Y en tan corta edad, en tan corto tiempo de vida, ha sufrido un cambio de agujas. Así que, sin más, Sebastián, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. A ver, Sebastián, vamos a decir lo jovencísimo que eres. Sí. ¿Cuántos años tienes, Sebastián? 16. 16, es que es un chiquillo. Sí. De verdad que aquí cada vez me traen invitados más jóvenes para hacerme a mí más vieja, que lo estoy asumiendo, ¿eh? Lo asumo. Cuéntanos un poco de dónde eres. Pues yo nací en El Salvador, un país ahí debajo de Guatemala, que está debajo de México. Y pues a los 8 años me mudé a Canadá con mis padres y mis 3 hermanas. Tengo 3 hermanas mayores, no tengo hermanos, así que soy como el consentido de la familia. El chico. Sí, el único chico de mi padre. ¿En tu familia se vive una fe católica o...? Pues sí, El Salvador es un país muy católico. Entonces yo fui bautizado con como 2 semanas de vida. Y pues toda mi familia era muy católica. Practicábamos la fe bastante, pero al mudarnos a Canadá, como Canadá es un país multicultural y con todo tipo de religión, pues un par de años después de mudarnos, como se nos iba apagando poco a poco. Así ya, no practicabais quizás. No, o sea, íbamos a misa los domingos, pero eso era lo único pero que hicimos. Como muchos católicos, ¿verdad? Que solo van a misa los domingos. Sí, por y eso tradición es, o bueno, por costumbre. Sí. ¿Pertenecíais a algún tipo de grupo por seguir algún tipo de referencia a pesar de no...? En Canadá no, nada. ¿Nada? No. Como ahí también la fe católica ha sufrido bastante, hay mucho como tibieza, ¿no? Sí, y pues yo personalmente me olvidé de todo. O sea, ya no me importaba, llegó un punto que... O sea, la misa para mí era muy aburrida y no quería ir a misa porque casi me dormía ahí. Ya. Cuando... Entonces, al final de la misa, esto es algo que me da gracia ahora, pero al final de la misa, cuando el sacerdote dice, pues, pueden ir en paz, ¿sí? Y entonces respondemos, demos gracias a Dios. Entonces yo decía, demos gracias a Dios, ya me puedo ir de la misa, ah, ¿verdad? Porque no quería estar ahí. O sea, que salías escopetado. Sí, había una etapa donde había un programa en la tele que empezaba justo al terminar la misa, entonces yo me iba aún más temprano para ir a ver la televisión. ¿Y tus padres, por ejemplo, que sí que habían vivido quizás la fe católica desde sí, jóvenes ellos y demás? También se les apagó la fe en Canadá, o sea, de toda mi familia, mis 3 hermanas y mis padres nos apagó. ¿En la escuela, por ejemplo, ibais a una escuela...? Católica, una privada, católica sí. Privada, pero solo en nombre. Cuéntame tú un poco. Pues... Sí, a ver, yo antes era un niño que, pues como ya he explicado, no me importaba la religión para nada. Lo que le daba importancia era a los videojuegos, a los video games, como se les llaman. Ahí con, estaba frente así como en una pantalla aquí con el o sea, control. Totalmente enganchado. Y solo así, viendo la pantalla. Y había veces que mi mamá se tenía que parar así enfrente delante de mí, aquí entre la pantalla para que... Realmente captar mi atención, porque estaba tan clavado ahí. Bueno, yo me estoy planteando el tema de los estudios, entonces. ¿Cómo iba los al colegio? Estudios, muy fatal. Mal, muy mal. Soy un niño inteligente, pero no ocupaba mi inteligencia para nada. Yeah. O sea, en el colegio no me esforzaba, pues por un pelín, o sea, pasaba ahí los estudios. O sea, iba más o menos. Solo hacía lo suficiente para pasar raspado. Bien y que mis padres pues, no me digan nada mucho sí. Y que digan, ah, esto voy bien. Y pues como la mayoría de jóvenes, de chicos, hoy estaba sufriendo por pecados de lujuria. Estaba ahí en el ordenador viendo cosas que nadie debería de ver. Y eso me causó mucho sufrimiento, estar en ese pecado. Y en todo esto estaba muy perdido. O sea, pues que además no. Es que lo estás contando, claro, y es que... Sí. Mientras lo estás contando, yo estoy recordando continuamente que tienes 16 sí. años y que entonces has empezado a ver, por ejemplo, ese tipo de vídeos o de pornografía, ¿verdad? Sí, como muy a los joven. 10 años o 11 años, sí, por ahí empecé. Uf. Y muy joven, pero realmente hoy
a esa edad empieza la mayoría. Sí, sí, y, no, no. Lastimosamente. Y pues en eso estaba y no me sentía feliz para nada. No me llenaba. Intentabas llenar como huecos. Sí, probaba de todo y nada me llenaba. Me sentía muy vacío y pues solo seguía porque pues no sabía qué más hacer y solo seguía en eso porque me daba un poco de gusto en solo un momentito y después quedaba vacío por así hasta que lo hiciera otra vez. Y pues estaba en ese sufrimiento que no sabía pues qué me iba a hacer feliz en la vida. Y pues en 2013, más como en septiembre, más o menos la primera semana de septiembre, mi mamá pues recobró su fe por una experiencia que ella tuvo. A ver, pues, cuéntame eso. Pues primero, mi familia estaba sufriendo bastante por unos problemas que teníamos pues, dentro de mi familia. Mi madre era la que más sufría por esto. Entonces ella estaba ya así al tope. Llegó a la misa y pues solo le dijo a Jesús, así, me rindo totalmente a ti, ya no puedo más. Y pues se sometió totalmente a Cristo en ese momento, porque estaba sufriendo tanto y tenía tanto dolor por estos problemas. Y yo había perdido a mi mamá por este sufrimiento, porque estaba tan en estos problemas, en tanto dolor, mi madre que, y yo en estas cosas sí, que he explicado, en, que claro. Realmente no tenía relación con mi madre para nada, o sea, era como que no tuviera una madre, solo una mujer que estaba ahí viviendo en la misma casa. Pero en esta misa, por esa oración tan humilde de mi madre, el Espíritu Santo solo entró completamente y la cambió, sí, totalmente. O sea, salió de esa misa y no era igual. ¿Qué cosas se transformaron? Pues, principalmente la alegría, porque eso era lo que alguien tan mundano como yo era lo único que notaba de fe, era como, pues fue a misa y por algo en la misa, pero no me importaba, o sea, no le puse atención, pero la alegría que tenía mi madre, porque ese mismo día fui pues al lago con mi familia a pasarla bien ahí y mi madre estaba tan feliz, con tanta alegría, estaba tan llena y yo solo me eché a llorar porque era como que tenía a mi madre de regreso, porque ya no la había tenido por mucho tiempo y por el sufrimiento, y ahora verla así me impactó tanto que me puse a llorar de lo hermoso que era. Y pues llorando así ahí en el lago con todas las personas viéndome, pero y solo le di un abrazo a mi madre y ella estaba tan alegre. Y entonces, ¿ella decía por qué? Ella decía... Ella, pues, luego, en la iglesia, al verme llorar y en ese momento que la abracé y me explicó que fue por esto de la misa, porque ahí se sometió totalmente a Jesús. Pero yo dije, bueno, qué bueno que hiciste eso, pero no pensé, ah, bueno, debería hacer eso yo también para ser feliz. No tenía esa conexión. Entonces, pues, seguí con mi vida normal y pues qué bueno que tengo una madre, pero yo sigo en lo mismo. Pues qué bueno que haya encontrado la alegría, pero yo todavía no, entonces, bueno, ni modo. Así es la vida. Y pues 2 meses después, más o menos, yo caí enfermo. ¿De qué? Pues se llama Epstein-Barr virus en inglés. Que es, ¿me has dejado igual? EBV. Es un virus así muy raro. Le da a muy pocas personas. Y pues ahorita todavía lo tengo porque es como así lo tenés, pero no está activo. Sí, digamos que tienes ahí como bien. Sí, está como dormido. Eso. Y pues me dio eso, empezó con una fiebre muy alta. Y yo pensé, pues solo es como una fiebre o lo que sea. Una gripe que me he pillado. Sí, pero después se me pasó la fiebre y seguía enfermo. Seguía así débil y me sentía muy mal y pasaba en la cama. Y pues yo, ¿qué estaba? O sea, ¿qué está pasando? No me estoy recuperando. Y fuimos a los médicos y no sabían, pues vamos a hacer un par de exámenes para ver qué tenés o lo que sea. Y pues no encontraban qué era lo que tenía. Y estábamos como que qué raro. Y estaba faltando el colegio también porque estaba muy mal. Y pues terminó siendo que era este virus muy raro. Y pues los síntomas principales eran debilidad y cansancio. Porque estaba muy débil
por ejemplo, mis piernas estaban tan débiles que ni me podía parar con mis propias fuerzas. Solo pasaba o en mi cama o sentado así en un sofá y pues viendo televisión o lo que sea. Y pues 4 meses falté el colegio, 4 meses estuve ahí en mi casa y pues estaba aislado realmente del mundo, solo yo ahí en mi cama o lo que sea y pues mi madre por la mayor parte de la semana ahí conmigo. Y pues ahí estaba, esos eran mis 4 meses. Jo, pero tu madre ya con esa mini conversión que había vivido en ese momento, quiero decir que el tema de conversación contigo, ¿qué era? ¿Qué malísimo estás? O, hijo, vamos a ver si rezamos un poquito, a ver si te pones mejor o... Lo segundo, sí. Lo segundo, bien. Sí, pues porque mi mamá había intentado como ver qué podía hacer con mi familia, porque ella estaba tan alegre que había encontrado la fe de nuevo, que quería que los demás también, mis hermanas y mi padre, que encontráramos nuestra fe también, que conociéramos a Dios. Entonces ella estaba intentando así, hacer unas reuniones los domingos, ponernos unas charlas del padre Loring o de la madre Angélica o cosas así, para intentar enseñarnos de nuestra fe, para ver así, que entiendan así qué tan hermosa es nuestra fe, qué tan hermoso es Dios y que pues recuperemos la fe de nuevo. Pero yo no ponía atención en esas reuniones, me distraía pensando en otras cosas, no, ni me enteraba de qué estaba pasando. Pero cuando me enfermé, estaba ahí con mi madre estaba ahí como intentando así, recemos un poco, me estaba dando un poco de ánimo, porque yo sufrí bastante en el primer mes por lo físico, porque, o sea, solo me quejaba o estaba ahí llorando del dolor, del cansancio, de la debilidad, y pues mi madre me daba mucho ánimo y pues intentaba ver cómo hacía para que yo también rezara y tal, pero no quería. Solo quería pasar ahí en el ordenador o viendo tele, lo que sea. Y pues una amiga le regaló un cuadro de la Divina Misericordia a mi madre. Y pues lo vi y le dije, pues, ¿y este cuadro cuál es? O sea, nunca lo había visto antes. Y mi madre no sabía la historia detrás de la imagen. Entonces le pregunté, pues, ¿cuál es? Y dije, voy a investigar un poco, luego te cuento. Y pues investigó y me contó de la Divina Misericordia, la Sor Faustina y el mensaje este de la misericordia de Dios y cómo nos quiere salvar y perdonar los pecados. Y a mí me impactó bastante eso. Eso fue el punto principal de mi conversión, porque me enamoré totalmente de la misericordia de Dios. Porque yo también, ese sufrimiento, los problemas de mi familia de antes también me afectaban a mí bastante. Yo sufría un poco, pero intentaba ignorar el sufrimiento. Yeah. O lo llenabas con otras... Sí, o me distraía, lo que sea. Pero el mensaje de la misericordia de Dios, de perdonar, de Dios que te perdona a ti para que tú también perdones a los demás, eso me ayudó bastante y pues me dio mucha sanación de estos problemas. Y pues aprendí a perdonar a los demás porque Dios me perdona a mí y porque me ama tanto, entonces yo tengo que amar a los demás también. Y como estaba tan enamorado de la misericordia, al solo investigar de esto, de la Divina Misericordia, pues quería ser misericordioso con los demás. Un día también me dieron ganas así solo de ver una charla de la Madre Angélica de sus videos de WTN. Y me quedé solo y lo vi y también era sobre la misericordia, sobre el perdón. También era principalmente sobre perdonarse a nosotros mismos. Porque yo estaba muy enojado con mí mismo pues no me sentía feliz, estaba muy triste. Entonces pues yo me enojaba con mí mismo. Porque, o sea, a pesar de que no practicaba mi fe, a pesar de que no pensaba que lo que estaba haciendo era pecado, o sea, mi conciencia sí sufría bastante porque de alguna manera sabía que lo que hacía era malo. Entonces me enojaba con mí mismo porque decía, pues qué tonto eres, o sea, ¿por qué estás haciendo estas cosas? Y pues seguía haciéndolas y después me enojaba más porque seguía haciéndolas y, o sea, qué tonto soy, o sea, esto ni me llena, ¿por qué lo sigo haciendo? Entonces estaba, y también por otras cosas así, no tenía mucho enojo con mí mismo y pues esto de la Madre Angélica me ayudó bastante a aprender cómo perdonarme
Y pues porque si Dios me perdona a mí y soy un pecador, así que cometo todos estos pecados, como Él me ama tanto y me perdona, ¿cómo no me voy a perdonar a mí mismo? Ahí tuve como una semana de mucha sanación espiritual, perdonándome a mí mismo. Y pues intentaba ir a misa los domingos a pesar de estar muy débil. A veces me sentía más o menos bien, entonces me llevaban mis padres a ver cómo hacían para llevarme. Y pues recibir así la misericordia de Dios, iba a confesión, si tenía la oportunidad de ir, si me sentía bien. Y pues yo como me enamoré de Dios, quería aprender más de Él. Y en esta etapa tenía como una sed insaciable de Dios. Entonces, ¿qué hacías? ¿Buscabas más cosas? Quería así le preguntar a mi mamá, ay, bueno, ¿y esto, y esto, y esto? O sea, contame más de esto, o investiga más de esto. O sea, quería aprender más y más y más, y sentía que nunca iba a querer, así, nunca quería parar de aprender de Dios. Solo quería pasar aprendiendo. Entonces, estos 4 meses de estar enfermo, en vez de ser un sufrimiento, de solo pasar ahí, ay, estoy enfermo, o ay, quiero solo estar dormido, se convirtieron en como un retiro personal ahí en mi casa, porque estaba aislado del mundo. O sea, mis amigos del colegio, que también estaban en todas estas cosas malas. Y pues, ¿cuando sales de casa, por ejemplo? Cuando no salía mucho, pero cuando sales de casa posteriormente a esos 4 meses, ¿cuando vuelves otra vez a la vida? Bueno, sí, claro, eso fue. Ya vuelves renovado. Sí, sí, volví muy diferente. Mis amigos no lo entendieron mucho. Pues sí, porque estos 4 meses fueron un retiro, cambié totalmente. Y pues regresé y mis amigos me decían, hey, te has perdido tantas bromas, tantas cosas, te vamos a contar todo. Intentaban ver cómo hacían para como que estuviera al mismo nivel que ellos otra vez en todas estas cosas. Y yo estaba como que, ay, no quiero. Y pues al principio ellos no entendían por qué, porque era tan diferente. Y no se atrevían a preguntarme tampoco. O sea, estábamos haciendo una conversación todos juntos y alguien hace una broma así tonta de algo de pecado o lo que sea. Y yo, todos riéndose, yo solo así como intentando rezar en mi cabeza, así, Dios perdona a los que no saben lo que hacen. Yo tampoco, yo era uno de ellos, no sabía. Y ellos riéndose, solo me ven así, yo así como, ¿serio? Y todos riendo, entonces era como muy raro. Yo me sentía, ¿qué le pasa a este? O sea, ¿qué pasa después? Sí. Pues con mis amigos los perdí, los terminé perdiendo como amigos. O sea, seguimos en el mismo colegio, pero ya no amigos, por decirlo así. Uh-huh. O sea, me hablan de vez en cuando, y porque somos compañeros, estamos en la misma aula, lo que sea, pero ya no me invitaban a sus casas, ya no íbamos a fiestas, ya no platicábamos mucho, ya no jugábamos. ¿Y tú cómo te sientes en esa soledad? Muy, muy solo. El único apoyo para mí ha sido otra persona, era mi madre. Y de ahí solo Dios en la oración, delante del Santísimo se iba en misa. Pero aparte de mi madre, me sentía muy solo porque pues mi padre y mis hermanas también no estaban. Así no habían recuperado la fe todavía. Entonces me sentía muy, muy solo y sufría bastante, mucho por ellos, por mis amigos y por esto de estar solo. Pero unos meses después, cuando ya acabó ese año de colegio, fui a un campamento católico, que es como un retiro, ahí vas, y es pues, un edificio donde se quedan niños de entre 12 a 15 años. Uh-huh. Y porque mi mamá estaba buscando algún retiro a donde mandarme. Vale. Porque pues, ella sabía de que me sentía tan solo y hablaba mucho de ella de esto, porque ella me daba ánimo. Y pues ella se puso a buscar, ¿hay algún retiro de jóvenes por algún lado? Tiene que haber. Y pues encontró esto y ni estaba muy seguro de que iba a ser algo bueno, pero pues tuvo fe y me mandó ahí. Y pues fue muy bueno, me gustó bastante. Pero en este campamento ahí estaban todos los como monitores, los que trabajan ahí, los jóvenes. Vale, porque sí, son jóvenes que llevaban el campamento, no son adultos. Son todos menores de 22 años, creo que el mayor era como 21. Pero todos son jóvenes. Entonces eso
me impactó bastante porque conocí ahí a muchos jóvenes que, pues, que están practicando la fe realmente y que de verdad están enamorados de Dios, igual que yo. Porque yo pensé, realmente estaba tan solo, que pensaba que era el único, quizá en todo chico, Canadá. Chico, joven, sí, el único que ama a Dios. Me sentía así, como que era el único en el mundo. Y al verlos a ellos, pues, no, me entró una alegría inmensa al ver que hay otros jóvenes que aman a Dios y que realmente quieren practicar su fe y que creen en Él. Entonces, ahí hice muchas amistades. Ahí conocí a mis dos mejores amigos. Uno que está en su segundo año del seminario ahora. Muy bien. Pero me impactó mucho eso y me llenó de mucha alegría. Y estas amistades, como estos dos mejores amigos, digamos que son muy largas. No solo fueron eso, pero son de la vida. ¿Y ahora qué estás haciendo aquí? Es otra historia muy curiosa. Pues, uno de mis mejores amigos vino aquí. Entonces, él regresó a Canadá muy emocionado y me contó de su experiencia y de qué tanto le gustó. Y pues me enseñó el programa Catholic Stuff. Y pues él no habla español, él solo es canadiense, solo inglés. Entonces, él no lo entiende, pero él me lo enseñó porque, hey, tú hablas español, quizás te gusta este programa. Entonces, lo vi. Y me gustó bastante, me partía la risa y yo solo seguía, si salía un nuevo episodio lo veía y eso era todo. Pero en septiembre, unos días antes de entrar al nuevo año escolar que empieza, conocí al padre Félix, que es el superior de los siervos, ahí porque estaba ahí en Winnipeg, en mi ciudad, dando ahí una charla para una conferencia, de una conferencia mariana. Estaba dando una charla y pues lo conocí porque me emocioné porque dije, hey, este es de los siervos, son los que hacen Catholic Stuff. Y me emocioné bastante, entonces fui a hablar con él y él también habló con mis padres y me invitó a que fuera a España, aquí. Y pues yo muy emocionado, quería decir que sí y mis padres dijeron, pues hay que ver lo del dinero todo y que cómo vas a hacer con el colegio. Y pues este año estoy haciendo colegio en casa, que es algo norteamericano, que ahora me doy cuenta. Sí, aquí todavía no está muy implantado. Sí, que es, pues te mandan así todo el material, las materias. Sí, tú y solo lo vas sacando adelante en la y luego te presentas a los exámenes. Entonces el horario es muy flexible, entonces me da tiempo para venir aquí 3 meses a estar con los siervos. Y pues ahora estoy ayudando a hacer Catholic Stuff, que es muy emocionante para mí. Salgo ahí en los episodios. Y pues yo soy el que salgo vestido de Capitán América en los episodios, sí. Y pues estos 3 meses realmente me han ayudado bastante. Porque en septiembre me bajó la fe un poco. Pues estaba tan enfocado en el colegio, en intentar hacer lo más que podía, en avanzar lo más posible antes de venir. Que no tenía tiempo para oración, iba a misa diaria, pero eso era todo. Y pensé que eso era suficiente, pero estando aquí me di cuenta que no es suficiente solo ir a misa, aunque vayas todos los días. Tenés que estar constantemente activo, enfocado en Dios, activo y rezando. O sea, no necesariamente rezando así con palabras todo el día, pero con la mente en Dios todo el día. Y yo siempre estaba solo así, haciendo colegio, distraído con otras cosas. Y pues me vine acá y esta experiencia ha sido muy hermosa. Me ha ayudado bastante. Pues mi fe ahora está muy alta. Me gusta bastante estar con los siervos porque tenemos adoración con el Santísimo todas las mañanas y misa en la noche. ¿Ahora vuelves a casa? Sí. ¿Vuelves a Canadá? Sí, ya en 3 días más o menos. Sí, ya vuelvo. La vuelta al cole con toda esta experiencia, a ver. Sí, Dios me ha enseñado muchas cosas que quiere que cambie en mi vida. Solo estando aquí como estos 3 meses ha sido, me gusta ocupar como un ejemplo que es como que soy un pedazo de metal que Dios quiere forjar a ser una espada, por ejemplo. Entonces, Él me mete en el fuego y pues el fuego quema y duele. Entonces, estos 3 meses sí me han costado bastante porque a pesar de que creo en Dios y todo, sigo siendo un pecador y sigo siendo muy orgulloso. Entonces, y un chiquillo. Y un
pichito de 16 años. Chiquillo. Sí, pues entonces o sea, ha sido muy difícil en esa... Lo que pasa es que ahora, pero... Sebastián, yo estoy pensando que vas, ¿sí?, con una misión muy grande. Porque ahora vuelves a casa y hace tiempo que no lo digo, pero vas a ser una caseta evangelizadora con patas. Entonces, claro, tú vuelves ahora con una misión. Yo creo, sí, que la misión que Dios te va a encomendar, gracias a tu juventud, porque vamos a ver también lo positivo en tu juventud, en tus pocos años, es que vas a ser el reflejo de un joven de 16 años con una vida de fe activa, con una práctica que se renueva, sí, día a día y con una madurez que te ha dado el Señor. Entonces, es que vas con una bandera. Sí. Claro, sí, o sea, el Señor... Sí. A ver, es verdad que es verdad que hay que abandonarse en las manos del Señor, que vete tú a saber lo que querrá de ti mañana. Pero sí, te ha estado forjando durante estos 3 meses para que tú ahora, sí, en tu grupo de jóvenes de 16, 17, 18 años, tengas una misión muy grande. Sí, eso siento. Misión que creo que te va a traer también sufrimientos, pero seguramente muchísimas alegrías. Así es, seguro, sí. En la oración he sentido eso bastante, que pues ahora que tengo que regresar, no tengo que desperdiciar estos 3 meses, todo el fruto de estos 3 meses, lo tengo que poner en práctica todo. Vas a evangelizar, nada, porque pues como dice el hermano Brian, él dice, pues para evangelizar primero tienes que ser evangelizado tú mismo. Entonces eso ha sido estos 3 meses para mí, pues Dios me ha evangelizado a mí y ahora tengo que ir a evangelizar a los demás allá en Canadá. Y ya te digo, me voy a acordar de ti en plan caseta evangelizadora, nombre Sebastián. Sí, sí. Voy a rezar mucho por ti. Muchas gracias, sí, necesito oraciones. Porque... Sí. Sí, seguro. Lo sé. Vivimos un tiempo convulso. A ver, sí, la iglesia ahora mismo vive un tiempo convulso. Bueno. Sí. Pero para eso estamos. Debemos ser eso, tener una formación, ser evangelizados primero. Es muy importante el tema de la formación, para luego poder evangelizar a nuestros seres más cercanos. Así ese es. Círculo se va haciendo cada vez más grande. Así es. Así que, Sebastián, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Ánimo. Pues aquí le tenéis. 16 años. Si es que, a ver, que sí. Que es que el Señor puede estar en mí, que ya tengo una edad. En Sebastián, que es un chiquillo, y en cualquier persona que abrace la fe. Pero hay que abrazarla de verdad, no solamente a ratos. Así que nada, amigos, aquí nos quedamos. Nos quedamos con el testimonio de Sebastián. Gracias, gracias por seguirnos. Gracias.